¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Código Naranja. Estamos arrancando otro programa especial de campeones. Otro programa especial de campeones porque ya no tengo panelistas. Han quedado borrados de la faz de este programa. Principalmente el señor Álvaro Mataruco, que imagino ya debe estar, debe estar rodeado con una sidra, con un pan dulce bajo el brazo, imagino, ¿no? Lo vieron salir de acá. La última vez que lo vieron salir de acá ya llevaba un pan dulce bajo el brazo. Pero tenemos campeones, como lo decía. Campeones juveniles, en este caso chicos que empiezan a hacer promesas o no, chicos que vienen a representar a sus equipos que han logrado campeonatos en el básquetbol platense. Voy a empezar de derecha a izquierda, de la categoría U13, campeón Atenas, el señor Joaquín Piteo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Tenemos de Atenas también U15, Marcos Urace. Buenas tardes. Y tenemos de U17, campeón Estudiantes de La Plata, un dirigido por uno de los productores del programa, el señor Raúl Rusiti, a Juan Manuel Melo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Para charlar con los chicos un poco de cómo han sido los campeonatos, vamos a empezar por el menor de todos, por Joaquín Piteo. Un año cargado de eventos para Atenas, porque además de ganar el torneo local, tuvieron una gran participación a nivel nacional. Sí, tuvimos jugamos provinciales. Y tuvimos la oportunidad de llegar a la semifinal del torneo argentino, que hasta ahora no había llegado ningún equipo U13 de La Plata. Y bueno, fue una alegría inmensa llegar hasta ahí. Además, llevando a un equipo, como decíamos, platense, a jugar, porque entonces jugó el hexagonal. En Posadas Misiones, contra equipos de gran nivel. Sí, contra dos equipos que formaron parte del podio y uno que fue campeón, como Racing de Gualeguaychú, y Tokio, que salió tercero. Gran participación de los chicos de U13 a nivel nacional representando a La Plata. Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que fue el año de los U13 de Atenas que se consagraron campeones en este 2015. Tenemos algunas de las imágenes de los festejos. Y bueno, preguntarte vos, Joaquín, que nos cuentes cómo vivieron el año. ¿Un grupo de amigos, se podría decir? No, sí, fuimos. Demostramos que fue un grupo muy unido. O sea, acá en La Plata estuvimos. Ganamos la mayoría de los partidos y cuando perdimos alguno de los partidos en el hexagonal y alguna que otra pelea entre el equipo se armó porque estábamos acostumbrados a ganar y perder era como algo nuevo para... Claro. Pero a pesar de todo es un grupo de amigos, digamos. Un grupo que va creciendo, además todavía son muy chicos, es una categoría U13. A Joaquín se lo ve bastante grande, igual para tener 13 años, ustedes se preguntarán, nah, ese pibe no puede tener 13 años. ¿Cuánto está midiendo, Joaquín? 1,81. 1,81, 13 años, bueno, una altura prominente, ¿no? Me imagino en la escuela vas al final de la fila, ¿no? Sos de lo que vas al final. Sí, siempre. ¿Y cómo te sentís a nivel personal? Digo, lograr esto de tan chico, ¿qué significa el básquet para vos en la rutina? Nada, este año fue muy bueno en lo personal, a pesar del club también, las selecciones y todo. Y nada, que me estoy orgulloso. Orgulloso de haber participado en Atenas, ¿siempre jugaste en Atenas desde chiquito? No, jugaba en Los Hornos y bueno. Me fui a Atenas hace 2 o 3 años. Pasaste un club grande como Atenas, claro. Y te estás, a poco más allá de lo personal también, lo decías recién, un grupo bueno, de chicos. No es fácil consagrarse a tan corta edad. ¿Cómo imaginas que viene el futuro? ¿Te gustaría seguir jugando con el mismo grupo, vistiendo la camiseta de Atenas? No, sí. El año que viene va a ser distinto a lo que fue este año. Nos vamos a encontrar con otro juego, otro físico también. No, sí, hasta primera con la camiseta de Atenas. ¿Pasás de categoría ya el año que viene? Sí, paso U15. Perfecto. Y pasando U15, entonces tenemos a Marcos Urace, también campeón con Atenas. Imagino igual, Joaquín, vos participaste del plantel campeón de U15 también. Sí, también. Bueno, también sensaciones de haber sido los campeones del 2015. No, una alegría inmensa. Primero por lo que fue el proceso durante el año, que creo que fuimos ascendiendo. Empezamos con el primer torneo de la apertura. No, fue muy bien. Empezamos sin poder clasificar a playoff. Terminamos séptimos, octavos, por ahí. Y después, nada, arrancar el regional, salir campeón del regional, conseguir el clausura y poder salir campeón del año. Ser campeones del año, porque además hay una final, ¿no? Bueno, ustedes terminaron... Sí, siendo, sí, la superfinal, lo jugamos. La superfinal. Sí, contra Estudiantes la jugamos. Contra Estudiantes, se terminaron coronando. Vamos a ver algunas imágenes también de los U15, campeones de Atenas de este 2015.
imágenes también, el festejo, el típico corte de red. Es difícil, ¿no? El momento del corte de la red, hay que animarse a subir al aro. Porque a los jugadores de primera división ya se les complica también cuando tienen que subir, ¿no? ¿Quién fue el valiente? No, en la última final fue dos compañeros amigos, Justo y Iñaki. Y en regional nos subimos Joaquín y yo. Ah, bien, estuvieron valientes para cortar la red. Y después repartieron un pedacito para cada una, ¿se la quedaron todos? No. Ah, están casados. Ah, no hubo corte de red. Ah, bueno. No. ¿Se están enterando? Ah, en el último, en la apertura de 2013, U13 sí, lo repartieron para cada uno, porque si no me la llevaba yo también. Y no, tantas redes no. Ya no entraba. O sea, claro. Aparte, mamá dijo, no, dejá de juntar red en casa, basta de traer tantas. Claro. Sí. Bueno, y además, digo, de la sensación de campeón, lo que preguntaba Joaquín, también un grupo de amigos, el de U15, ¿cómo se ha conformado? Sí, sí, muy unido, con amigos fuera de la cancha y dentro, con algunas incorporaciones que tuvimos en el año, de otros clubes, o teníamos un amigo que vino de escuelita este año. Nada, nos pudimos adaptar muy bien todos y nada, poder conseguir lo que tanto queríamos, que era conseguir un campeonato. ¿Cómo es la rutina por parte de ustedes, del colegio, Atenas? ¿Cómo se maneja? Exigentes. Tenemos muchos horarios de entrenamiento. A la tarde, bueno, yo entrenaba a la tarde con cadetes y después a la noche seguido con infantiles. Y después nada, tener que cumplir con el colegio. Y bueno, tengo la suerte de estudiar inglés, así que también tengo que cumplir con todo. Cumplir con todo un poco, pero el básquet en primer lugar siempre, ¿o no? Siempre, sí. Aunque no tengo que cuidar el colegio. No, obviamente, la educación siempre primero, pero el básquet. Sí, sí. El básquet no se deja. No, para nada. Juegan los dos de muy chicos, decían, sí. Sí, sí. No, yo más o menos, de los 10 años jugó. De los 10 años jugás al básquet. ¿Y han participado también en selecciones de La Plata? Bueno, Joaquín sí. Sí, selección U15. Selección U15. Y U13 también. También dirigido por el señor Raúl Rusiti. Exactamente, sí. Todos son jóvenes dirigidos por el señor Raúl Rusiti. ¿Qué le estará inculcando, no? ¿Cómo es Rusiti como técnico? Te pregunto a Marco y después le voy a preguntar a Juan Manuel. No, me gustó mucho porque creo que en el entrenamiento se mete mucho. Sea sincero, no porque está. No, para nada. No, creo que se mete mucho en el entrenamiento y nada, como estamos ahí a dar lo máximo. Después sí, jodas todo lo que sea, pero no, el entrenamiento entrenar fuerte, sí. Paso entonces a charlar con el señor Juan Manuel Melo, campeón U17 con Estudiantes. Rompemos sí. con la hegemonía de Atenas de las primeras categorías, campeones con Estudiantes durante todo el año y no fue necesario jugar ni siquiera la superfinal. No, o sea, el esfuerzo que tuvimos durante todo el año en cada entrenamiento, tanto la preparación física como basquetbolística, se vio reflejado en los últimos 3-4 partidos que sacamos mucha ventaja ante los demás equipos. Un equipo de Estudiantes también conformado, ya muy unido. Está claro en los resultados, pero sí. Digo, ¿desde adentro cómo se vive? Sí, más que nada esta camada, los 98 y los 99, siempre fuimos muy con un grupo de amigos muy unido, ya de escuelita. Hay 3 o 4 que yo vengo de escuelita, y hay 3 o 4 que ya somos como muy unidos y a eso se le sumaron otros chicos que vinieron de jugar de otro lado y bueno, y así se fue conformando el grupo poco a poco. Juan Manuel Melo también, posición interna. Pivot, que tiene unos cuantos de altura. 2-3. 2-3 de altura con... Sin zapatillas. Sin zapatillas, pero edad. 17. 17 años, 2-3 de altura. Bueno, usted... También en casa, ¿cómo es el tema? Padres altos también, hubo que modificar la cama, imagino, de seguida. Sí, más que nada la cama, porque tuvimos que modificar la cama varias veces. Más que nada en ¿Con 2-3? ¿Y con 2-3 a los 17 años? ¿Qué te parece? Más que nada en el último tirón que pegué en la mitad del año, tuvimos que estirar mucho la cama. Y sí, también lo veo reflejado cuando voy a otras casas, que a veces tengo que paso junto por Marco por la puerta. Justo, y ¿no? A veces ni paso. A veces no, y en los departamentos chiquitos a veces, viste, las puertas son bajas. Vamos a ver algunas imágenes también de los campeones U17 de Estudiantes que tenemos aquí en Código Naranja. Vemos algunas de las imágenes de los chicos también, de lo que fue este gran año para los U17, campeones de todo el 2015, clausura y apertura. Juan, bueno, vos contento, ya venís cosechando títulos, sí. Igual venís siendo parte de los seleccionados,
¿Cómo está tu juego? Recién antes del programa me decías, estoy intentando salir más, jugar al perímetro. Sí, más que nada porque participé en un campus de la selección y bueno, es otra cosa. Ahí te dan distintos consejos también que vos lo podés tomar como no tomar también. Sí, yo pienso que los consejos que te dan hay que usarlos siempre. Tanto los consejos como de los técnicos, como de los técnicos de otro club también sirven un montón. Te sirve a vos, imagino, también tener un plantel profesional como el de Estudiantes, que está jugando torneo federal. Referentes deben tener un montón, no sé, preguntarles referentes de acá nacionales, internacionales, no sé qué básquet miran más, si la NBA o Liga Nacional. Sí. No, básquet casi de todos lados, de Europa, como la NBA y como Liga de acá. Y nada, sí, hay un montón de jugadores referentes y que me gustan su estilo de juego. Si te tuvieras que quedar con uno. Está difícil. Está difícil. Y Facu Campazzo. ¿Facu Campazzo te gusta? Sí. ¿Por acá? No, a mí me gustaba mirar mucho Liga Nacional. Mucho Liga Nacional. Sí, porque creo que es lo más cercano que hay. Sino que la NBA creo que ya está a un nivel superior. Y no, como referente creo que Luis Scola me gusta mucho. No, por el carácter y la presencia que tiene dentro de la cancha y fuera también. El capitán de la selección argentina, cuando vemos todavía los festejos de los U17 de Estudiantes, festejos alocados, ¿no? Mucha espuma hubo, Juan. Sí. En cuanto al grupo de amigos, me decía también muy unidos, son afuera de la cancha, venían de escuelita juntos. Hay que transitar toda una carrera de escuelita, ¿no? Sí. Y este grupo es muy unido y siempre. En las salidas, tanto afuera y adentro de la cancha, siempre es unido el grupo. Siempre que uno necesita del otro, está el otro disponible y así. Y en el juego, ¿ustedes notan que crecen? Porque es distinto, ¿no? Porque U13 todavía la pelota es diferente. Bueno, vos tenés el cambio porque jugás en U15 también. ¿Se sienten que han crecido en estos últimos años? ¿Qué aspectos ven del equipo que dicen, estamos jugando mejor? Porque rotamos mejor por afuera, porque metemos la pelota y la sacamos, porque de tres andamos mejor. ¿Qué aspectos notan que han crecido en estos años? Creo que mejoramos mucho, bueno, también por un aspecto físico, creo. Que en esta categoría, sobre todo, en uno o dos años se nota muchísimo el cambio. Y nada, técnicamente y también tácticamente, creo que somos un equipo que mueve bien el balón. Jugamos... Siempre que pasamos la pelota, cogemos el otro para después tomar un lanzamiento. Y nada, creo que mejoramos mucho porque, bueno, preinfantiles fuimos subcampeones de uno de los torneos. Y bueno, en este año se ve que pudimos mejorar y conseguir los tres títulos que tuvimos. Juan, ¿cuál fue la clave de este estudiante, más allá de lo que vos decías del grupo? Pero en cuanto al juego, ¿cuál sentís que fue la clave para ser campeones de todo el 2015? Y para mí la clave fue la unión, el grupo, más que nada. Porque se vio reflejado en el último juego que terminamos el segundo cuarto abajo y ese el último juego fue como el último para el grupo porque ya este año que viene muchos amigos van a dejar de jugar y otros van a otros clubes y el grupo ya se desarma. Claro, porque es una categoría también por ahí, bisagra, ¿no? U17, ya pasó a U19. ¿Ya estás pensando en primera vos? Digo, por tus condiciones. ¿Pensás un poco en primera? Estoy entrenando algunos entrenamientos con el torneo federal y algunos partidos también jugué. No te pregunté por referente, pero ¿tenés algún referente en especial que mires y que digas, bueno, quiero jugar como? Sí, a mí me gusta ver más que nada la NBA y la Liga Nacional, pero... Yo, referentes de la NBA, miro un montón de jugadores que juegan en mi posición y movimientos y todo eso. Ponen un Dwight Howard, un Tim Duncan, Duncan primero. Claro. Hay que mirar a Duncan para aprender porque realmente es un fenómeno. Bueno, chicos, fenómenos ustedes también que nos hicieron el aguante acá en Código Naranja. Felicitarlos de vuelta, los despedimos con un aplauso a los chicos campeones de Atenas y de Estudiantes, U13, Joaquín Piteo, Marcos Urace y Juan Manuel Melo. Gracias por estar acá nuevamente y que sigan los éxitos, que sigan cosechando los éxitos y que sigan jugando al básquet, deporte tan lindo que todos queremos y que todos empujamos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir al corte en Código Naranja, la vuelta todavía queda más. Vamos a tener campeones U19,
campeones de sub-21 y campeonas femeninas también, así que quédate en Código Naranja en la pantalla de tu universidad. I'm gonna drown me in front of a dirty double mirror, they found me, and I know.